Creo que de este lado la acomodaré. Mira, Johanna, esta canasta tal vez te sirva para guardar tu muñeca. Claro. Me imagino que debe ser muy importante para ti. Sí, es un recuerdo muy apreciado que tengo. Muy bien, pues ya estamos listos para dar ahora sí la bienvenida a nuestras alumnas y alumnos de esta sesión de Aprende en Casa de segundo grado. Yo soy Johanna García y me da mucho gusto compartir con ustedes esta sesión que lleva por nombre Reflejos de mis recuerdos. Yo soy Rodolfo Buitrón. Y el día de hoy, con la ayuda de los elementos del arte, recrearemos una obra propia en donde plasmaremos un recuerdo significativo. ¿Ustedes se imaginan de qué manera nuestros recuerdos pueden convertirse en arte? Con ayuda de nuestras experiencias, vivencias y sensaciones pasadas, echaremos a andar nuestra imaginación para crear un producto artístico. Los materiales que vamos a ocupar serán cuaderno de artes, marcadores, colores y objetos que puedan producir sonido, mucha creatividad y no puede faltar los recuerdos de sus experiencias pasadas. De igual manera, te recomendamos que si te es posible, busques un espacio en donde puedas desenvolverte libremente y utilizar ropa cómoda para poder moverte fácilmente. Para iniciar, los invitamos a armar el siguiente rompecabezas con la magia de Aprende en Casa. En casa, al observar la pintura, ¿qué sensaciones les transmite? ¿Cuál es su primera percepción de ella? Yo veo que las jovencitas están muy contentas y sus movimientos son muy rápidos. Y me imagino que están en el campo. ¿Puedes describir los elementos que componen la pintura? Por ejemplo, ¿qué hay representado en ella? ¿Qué objetos se repiten? ¿Cuáles son los colores que predominan? ¿Y en qué lugar se ubica esta pintura? ¿Cuál es el tema de la misma? Pues veo el campo, colores vivos y brillantes que corresponden a la primavera. Hay movimientos, hay alegría. Todos los personajes de la pintura son mujeres jóvenes. Alumnas y alumnos, ¿se imaginan con qué pieza musical pueden acompañar esta obra artística? Y tú, Rodolfo, ¿qué música le pondrías a esta obra? Imagino que la música que acompaña a los personajes es instrumental y muy alegre, como la primavera de Vivaldi. Pero espera, se me ocurre hacerlo un poco más difícil para ti y nuestros alumnos. Con ayuda de nuestra primera percepción y la música que seleccionaste, ¿qué movimientos podríamos hacer para acompañar esta pieza? Mira. Nunca imaginé que este tipo de música pudiera inspirarme a moverme de esta manera. Junto con el movimiento, la música y nuestra primera percepción de la pintura, entonces, ¿cuál crees que sea la intencionalidad del artista en esta obra, Rodolfo?
capturar la alegría de la primavera, la juventud, celebrar la vida. El pintor húngaro Ignác Ubari realizó una obra artística titulada El rito de la primavera, pintura al óleo, en 1902. ¿Qué tal si le hablamos a nuestro amigo Genaro y le pedimos que nos interprete una pieza musical y así entre todos descubrimos la intencionalidad distinta? Vale, me parece muy bien. ¿Cómo estás, Genaro? Qué gusto que estés con nosotros, con nuestras alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria. Rodolfo y yo estamos ansiosos por escuchar lo que tienes preparado para el día de hoy. Te escuchamos para comenzar a sensibilizarnos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Genaro Xolalpa y saludo a los conductores Joana García y Rodolfo Huitrón y un saludo especial a los alumnos de Aprende en Casa de nivel secundaria. Con gusto, un ejercicio para clarinete de Paul Jean-Jean. Le agradecemos al músico Genaro por su valiosa y generosa aportación a la sesión. A ustedes en casa, ¿qué les pareció la interpretación de nuestro amigo Genaro? Estupenda, ¿verdad? Con la ayuda de esta pieza musical, pudieron evocar sensaciones y sentimientos que nos pueden transportar a distintos recuerdos. Les proponemos la siguiente actividad para que nos acompañen desde casa. Les vamos a solicitar que tengan una escucha activa, que consiste en escuchar un fragmento de una pieza musical con toda su sensibilidad e imaginación activadas. Entonces, en casa, pónganse cómodos en su lugar de trabajo para que puedan realizar el ejercicio. Mientras escuchan, traten de identificar un recuerdo significativo. Si les es posible, pueden cerrar los ojos. Al igual que nuestros alumnos, vamos a ponernos cómodos para escuchar. Muy bien, listos. Thank you.
¿Qué recuerdo te llegó, Johanna? Justo recordé el día que mi mamá me regaló mi muñeca Mari. En mi cumpleaños, fíjate, Rodolfo, que recuerdo el olor a nuevo de la muñeca, los colores de su ropa y qué tan feliz me sentía yo cuando jugaba con ella junto con mis hermanos. ¿Sabes? Yo recordé cuando participé en una puesta en escena en la secundaria y que todo se trataba de la amistad. Estaba yo muy nervioso y me sudaban las manos. El público estaba en silencio y yo solo veía la cara de mi compañero todo asustado. No recuerdo cómo fueron mis textos. La verdad, fueron sentimientos muy, muy vivos. No sé, fue mucha la emoción. Oye, Rodolfo, ¿y ustedes en casa se imaginan de qué manera artística creativa podemos recrear nuestros recuerdos significativos? Pues, ¿qué tal si usamos los recursos de la danza, el teatro, la pintura, la poesía o la música? Lo que les guste más. Lo importante es que su intención de expresar lo que recuerden o sientan y poder dejar una evidencia de manera creativa. Y justamente para entender mejor, les invitamos a ver con atención el siguiente video. Hola a cada uno de ustedes. Mi nombre es Francisco Vega y soy artista plástico egresado de la Escuela La Esmeralda. Y hoy les platicaré de un tema que divide a críticos, a espectadores y a los propios artistas. Se trata de la intencionalidad en el arte. En principio, el arte visual en todo momento se plantea como interrogantes, ya que en muchas ocasiones este pretende dar una respuesta clara a una obra, aunque no siempre sea así. Cada vez que un espectador está frente a una obra, pretende analizarla para así poder encontrar una lectura de lo que nos quiere decir cada autor con lo plasmado. Esto es, ¿cuál es la intención? Esa intención que es el pilar primordial del arte, ya que da sentido y respaldo al trabajo artístico que se produce. En la intención también se vuelca el sentir del autor, que unido a su inspiración, sus conocimientos en la historia del arte, de su entorno, de la composición plástica, la ciencia, etcétera, etcétera, así como el mismo talento de cada artista, que toma lo anterior y su decisión de esa intencionalidad para que la obra se convierta en una especie de discurso para quien lo observe. Particularmente, y hablo de mi obra, esa intencionalidad está específicamente en lo que yo deseo plasmar para mí, nunca pensando en un público determinado que aprecie o incluso que llegue a entender lo que expreso plásticamente. Por lo tanto, mi creación artística es en sí misma solo mía y está determinada por la voluntad de mí mismo como autor. Por eso, para mí, esa es la única interpretación correcta de mi obra. Con esto quiero decir que toda obra de arte significa solo lo que el autor tiene la intención de que signifique. En resumen, para crear una obra de arte es necesaria esa intención artística previa. Sin embargo, esa intención no es inmutable, ya que lo que nos puede explicar un artista en este instante, con el paso del tiempo puede ser olvidado, incluso evolucionar o verse presionado por elementos externos, como lo es hoy el mercado del arte. Muchas gracias. ¿Se fijaron en los detalles que destacó Francisco? ¿Pudieron distinguir las emociones que le plasmó en su obra? Para poder dejar evidencia de nuestras experiencias vividas, es momento de explorar materiales diversos. Cualquiera que tengan a la mano, cualquier objeto, papel o tela, para darle forma a nuestra composición artística. ¿Estás listo, Rodolfo? Sí. Cuéntame. Voy a recrearlo, fíjate. Yo voy a empezar también a darle un poco de forma. Voy a ocupar
telas, listones, estambre, que es lo que tengo aquí a mi alrededor. Igual ustedes en casa busquen cualquier material que tienen a la mano para poder representar ese recuerdo significativo. Pues yo les voy a sugerir que utilicen una caja, ¿sí? Puede ser una caja de cartón, una caja de zapatos, por ejemplo. Más o menos la idea es que tenga este tamaño. Fíjense bien, ¿sí? Este es un escenario. Yo hice algunos cortes para poder representarlo. Fíjense, por ejemplo, voy a quitar esto que tengo aquí. Yo le hice un corte con mucho cuidado y hago el escenario. Borré la caja por dentro, ¿ve? Le puse un ciclorama. El ciclorama es como un telón, justamente como aquí en el foro, ¿no? Semicircular, y aquí lo puse, lo forré y le puse. Después, fíjate, Joana, que utilicé una regla. Ay, una regla de 30 centímetros, y yo me representé aquí. Luego, en la regla, le pegué un papel, le puse una hendidura para que fuera el personaje. Mi caja está preparada y le puse una ranura en esta parte de aquí abajo, de tal manera que pueda yo mover a los personajes, mira. Y como éramos dos en escena, ese día de la representación en la secundaria, pues puse aquí a mi compañero. Y entonces, yo puse a los personajes aquí y con la regla, por supuesto, que los puedo mover. Pero eso no es todo, Joana, fíjate bien. Vas a ver la magia. Cierro aquí y preparé con una lámpara la luz que le puede dar al escenario. Mira, aquí está, ahí está. Y podemos iluminar, ¿sí? Pero la magia, que para dar alguna atmósfera y algún sentimiento a partir de los colores, preparé una gama de colores que se la puedo poner aquí, que también puedo mover, mira. Pero además, con mi lámpara, mira el efecto. Ah, cambia de atmósfera el escenario. Cambia de atmósfera. Por ejemplo, ¿sí? El color azul me da una sensación como si fuera una penumbra. Ah, puede ser. ¿Y si le pongo este color? Ah, como algo de fuerza, como si estuvieran pues muy, muy fuertes. A lo mejor una guerra, una batalla. Eso. Mira el efecto ahora. Ahí me da una sensación como de alegría. Si estuvieran felices, bailando, jugando. Y ahí, como un atardecer. No, vemos a los personajes, cómo se mueven. Aquí está. Y así podemos contar una historia. Yo te comento, ese día de la función, mi compañero estaba conmigo y estábamos hablando acerca de la amistad y de que pues éramos amigos y que nos íbamos a separar y no sé qué, y que nos íbamos a escribir y que íbamos a recordar la secundaria. Y yo me acuerdo que solamente veía sus ojos y lo veía asustado. Yo sentía que el público afuera nos estaba viendo. Afuera no había color, no había, todo era oscuridad. Y yo por más que me acercaba y tenía miedo de caerme del escenario, pero seguí el texto. La verdad, no recuerdo cómo lo dijimos. Yo solo recuerdo la sensación que me daba en estos así, los colores del escenario. Y sentía mucho calor en la cara. Pero mira, justo de lo que estás platicando, como que esa sensación de los nervios, yo creo que les pasa a todos los artistas, al igual que a nuestros alumnos cuando hacen alguna presentación en su escuela, ya sea de danza, de música o de teatro, cuando estamos justo al inicio de entrar al foro o al escenario, nos dan esas ganas hasta como de ir al baño. ¿No te ha pasado que te pones sí, bien nervioso? Te digo la verdad, hasta la fecha todavía. ¿Sí? Igual nosotros. Fíjate, sí. Yo estoy trenzando un listón porque quiero representar a la muñeca Mari que mi mamá me obsequió. Entonces, con ayuda de estos listones y con los colores diversos, porque son como muy alegres también, voy a tratar de ejemplificar o de volver a repetir la diadema, que son como parte esencial de esas muñecas. Esas muñecas
son de aquí del Estado de México, de una comunidad mazahua que se dedica a hacerlas. ¡Qué padre! Y representan parte de nuestra tradición o de nuestra cultura de aquí, de nuestro lugar. Entonces yo voy a representar mi recuerdo a partir de esa trenza. Y mira, con ayuda de esta tela hice como si fuera un quexquemen, que también es parte de la vestimenta de esta comunidad mazahua, donde también están implícitos los diferentes bordados. En esta comunidad hacen bordado de punto de cruz, en donde representan la flora o la fauna de esta comunidad. Ahí vamos a encontrar diferentes animales, ajá, y diferentes flores que son específicas de los mazahuas. Bien, muy bien. Sí, bueno, aquí se puede ver el tejido, ¿no? Sí. ¿Cómo están representadas? Es la combinación de diferentes colores. ¿Me ayudas? Sí. Mira, por cuestiones del tiempo, aquí tengo ya una terminada. Ah. Pero, ¿me podrías ayudar a colocármela? Bien, tú dime. Mira. Ya entendí. Unos pasadorcitos. Déjalos, desinfectamos. Uh-huh. Y si me puedes ayudar a tomar uno, uh-huh, tú tómalo. Y ayúdame. Por favor. Ay. ¿Se te complica? Un poquito. Sí, porque esto no lo había hecho. Pero tú dime, entonces este igual. Los hombres ni se peinan. Igual que acá. Aquí. Ándale, no, este es muy sencillo. Ahí quedó. Ahí está. ¿Se queda? Sí. Y para finalizar, con ayuda de este cuadro y con ayuda de esta muñeca, voy a dejar un recuerdo. Ah, ese es para la foto. Ah. ¿Te parece? Tómame una foto. Muy bien. Y de esta manera artística voy a representar mi recuerdo que elaboramos en la sesión. Bien, qué bueno. ¿Qué tal nuestra experiencia de recrear una obra a partir de nuestros recuerdos? Interesante, ¿verdad? Esperemos que en casa también logren representar sus recuerdos por medio del arte. Lo más importante es que a partir de una idea, experimenten con diferentes materiales o la técnica que a ustedes les guste y puedan recrear una sensación o un pensamiento que quieran compartir. Y dejarnos llevar por nuestros sentidos como la vista, el oído, el tacto, para descubrir diferentes formas o herramientas que nos permitan crear con todo nuestro ser. Cuéntame y olvido. Enséñame y recuerdo. Involúcrame y aprendo. Yo soy Rodolfo Huitrón. Yo soy Joana García. ¡Viva el arte! Y hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-017123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx.